inaugurar nuestra Expo Valverde 2013. Este año, más tecnología, mayor competitividad. Esta es una tierra fértil, de miles de matices. Ha sido galardonada por la inspiración de muchísimos poetas, con los más bellos atardeceres. Pero nuestros atardeceres jamás serían los mismos sin el adorno perfecto, ese doradusco de nuestros arrozales. Qué orgullosos estamos de que este año nuestra feria esté dedicada a este importante sector que está dignamente representado esta noche. Pero vamos a recibir con un fuerte aplauso al presidente de nuestra Cámara de Comercio y Producción de Valverde, el señor Pedro Espinal, quien dará las palabras de bienvenida e iniciaremos de inmediato con los espectaculares detalles de esta magnífica feria. El aplauso. Les agradecemos su presencia, la gentileza que han tenido de venir a acompañarnos en esta noche para darle a conocer los detalles y las particularidades de lo que será nuestra décima versión de Expo Valverde 2013. Así es que aquí vamos a, ustedes se van a enterar de todo el programa que tenemos organizado. Y como decía Andri, en esta ocasión hemos seleccionado como lema más tecnología, mayor competitividad. Y esto como que se enmarca en este escenario que vemos acá, en esta factoría moderna, en términos de lo que es la industria arrocera dominicana. Queremos decirle que estamos altamente motivados, muy motivados, primero porque como Cámara de Comercio y Producción de Valverde, si ustedes han visto que hemos podido ir avanzando y echando hacia adelante como institución, se debe de especial manera a un equipo grandioso, excelente, que nos acompaña en esta oportunidad, en esta gestión. Así es que agradezco la confianza y todo el respaldo de nuestro equipo, de nuestra junta directiva. Y también hay un entusiasmo, porque, y los vemos en la empresa, en las empresas que quieren participar y van a participar, y eso lo interpretamos como un gesto de confianza en nuestra Cámara, en nuestra Junta Directiva, y de verdad que agradecemos eso. Hay un gran entusiasmo, ya van a conocer más adelante todas las instituciones y empresas que están decididas a participar. Esta será una Expo Valverde versátil, tendrá muchos tipos de eventos tecnológicos, sectorizados, diversión, fiesta, un compartir. En síntesis, será el escenario, la oportunidad para que nuestro sector productivo vaya aquí a MAO 97 a exhibir sus logros, a exhibir sus productos, sus servicios, los avances. Y sobre todo, nosotros como Cámara de Comercio nos sentimos que casi estamos cumpliendo una responsabilidad social, y es entregarle, regalarle a todo el pueblo de la provincia de Valverde y la región noroeste y zonas aledañas, una fiesta también popular, una fiesta que el pueblo disfruta de manera gratuita, sanamente, en confraternidad y en familia. Así es que nosotros queremos agradecer en especial a José Amado, nuestros anfitriones, que nos han abierto la puerta esta noche para celebrar esta rueda de prensa. También queremos agradecer a Sofanor, la Asociación de Factorías de Arroz de la región noroeste, de la línea noroeste, a quien hemos dedicado esta versión de Expo Valverde sólida, y también para que todas las versiones de Expo Valverde sean exitosas. Y con Dios delante, estimamos que esta estará a la... Así es que muchas gracias, buenas noches. Vamos a seguir entonces más adelante conociendo los detalles de la Expo Valverde.